Hola, hola, transmitiendo directamente aquí desde la huella del Nahual, aquí desde la provincia de Cartago. Tenemos en el fondo a la Basílica de los Ángeles. Miren qué bonita se ve. Estamos aquí con mi amiga Pau. Sí es. Bueno, estamos con Denis. Denis, ¿a dónde vamos a ir ahorita? Mira, no sé todavía. Vamos a ver, ¿encontramos comida mexicana? Y vamos a ver si encontramos comida mexicana aquí en Cartago. A ver. Y aquí encontramos el restaurante La Parrillita Mexicana. En qué momento está la Catrina, el Chavo del Ocho. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas noches, digo. ¿Hay tacos o no hay tacos? Claro que sí. Hola, hola, como les dije, estamos aquí en Costa Rica. Y estamos con mi amiga Pau. Hola. Con Denis. Caleb. Azul. Y con los tacos. Ya se ganan. Carne de res. Al pastor. Frijoles con totopos. Que bueno, ya no nos acostumbramos mucho así, ¿verdad? Con los tacos. Pero miren, también guacamole. Y un batido. Que ya para nosotros un batido sería como que. Como un batido de fresa. Pero aquí es. Es como. Esto es de agua, ¿no? No es de leche. Sí, no es de leche. Agua, no. Pura sabrosura de tacos costarricenses, mire. Bueno, mexicanos costarricenses. Y este es un. Mira, este ya lo partió, pero miren. Es un. ¿Qué me ves? Está grande, ¿no? Para que le diga, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Ahí como son las flautas de aquí. Nachos con carne, que bueno, al menos yo no he visto que les pongan carne allá. Y tres amigos, aquí le llaman, aquí el plato, pero es un burrito, dos taquitos y papas a la francesa, le llamamos nosotros, papas fritas, ¿no? Pura sabrosura de comida aquí en Cartago, Costa Rica. Bien, aquí nos trajeron un presente porque sé que son buenos clientes, mi amiga Pau y familia. Miren, ¿cómo es que se llama? Prestiño. Prestiño, que es una tortilla de harina frita. Y está frita con leche condensada y chocolate. ¿Jarabe, como jarabe? Sí. Que para, bueno, nosotros sería como la leche condensada, pues ya saben, ya le decimos mucho lechera, pero es de leche condensada. Y no es pura sabrosura de, ¿cómo se dice? Prestiño. Pura sabrosura de Prestiño, aquí en Cartago, Costa Rica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gerardo Vargas de La Parrillita Mexicana. Así llama su negocio. Sí, señor, aquí en La Parrillita Mexicana, Cartago, Los Ángeles. ¿Cómo es que aprendió usted a hacer comida mexicana? Porque es tico, ¿verdad? Sí, señor, soy tico. Tengo amigos mexicanos, trabajé para los restaurantes mexicanos en San José. Y aquí me voy criando con el negocito propio en La Parrillita Mexicana. ¿Y cuántos años tiene? De 35, 38 años. De hacer comida mexicana. Comida mexicana. Bueno, sí. ¿Y les gusta a los ticos la comida mexicana? Muy aceptable, sí, muy aceptable. Les gusta mucho los alambres, taco pastor, las gringas, que me ves, burritos y más taquitos por ahí. Bueno. ¿Qué días está abierto su local? Nuestro negocio lo tenemos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, los esperamos para acá pronto en la Basílica de Los Ángeles de Cartago, costado norte del Calvario de Los Ángeles.